Bueno, estamos acá, es lunes, tu cuerpo lo sabe, el mío no sé si lo sabe, pero como es lunes necesitamos musiquita para recibir al uno, al mejor, al tipo que estudió periodismo deportivo en Deportea con un magíster con Larry de Clay. Estamos hablando, sí, ¿de quién? Del uno, del mejor del mundo mundial, el señor David Gramajo. Hola, buen lunes para todos. Hola, Juan. Hermosa mañana, ¿verdad? ¿Tenemos el actuadito? Tenemos el actuadito. Primero déjame mandarle un saludo, porque hoy es el día de la profesora de inglés, a Débora Peralta, la teacher. Así que saludo para todas las maestras y profes de inglés. Tenemos el actuadito que va dedicado para ellas, ¿eh? Va dedicado para ellas. Va dedicado para ellas. Uf, a ver si me sale, chicos, porque esto es difícil, ¿eh? Bien, vamos. Listo. Hola, buenos días, ¿cómo está? Hola, ¿cómo andamos? Muy ¿Todo bien? Muy lindas las cosas que tiene para vender. Sí. ¿Qué vale el oso? ¿Ese oso? Sí, ese oso de peluche. 100 pesos. 100 pesos. Muy bien. Bien, listo, perfecto. Ahí le traigo el oso. Toma el oso. Muy lindo el oso. Pero estos 100 pesos son falsos. Y este oso también. ¡A eso! Los 100 pesos me lo dejo igual. Muy bien, bueno, vamos con el otro. Atención, porque tenés que estar muy atento. Tenés, o sea, que estar atento. ¿Cómo era este? Bueno, vamos. A ver, dale. Yo te acompaño. Dale. Hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿En qué estamos? Mozo, ¿me trae una ensalada? ¿Una ensalada César? No, David. ¡Muy bien! Por Telesol. Exclusivo, chicos, ¿eh? Exclusivo. Bueno. Nada. Tengo el último para tirarte. A ver, a tengo, ver. Esto es... Este es un chiste que nos puede meter en problemas. Bien. Es un chiste que roza el borde de lo religioso. Bien. Y es un chiste que tiene mucho que ver con la gente que le gusta las zapatillas, el calzado y demás. Listo, dale. A ver, te escucho. David, ¿vos sabés por qué las monjas no usan sandalias? No, ¿por qué? Porque son más devotas. ¡Qué grande, por Dios! ¡Qué buenísimo! ¡En tu cara, Grimaldi! Bueno, ¿te parece que arranquemos con ahora sí nos ponemos un poquito serio con el deporte? Vamos. Porque el día sábado el equipo de Boca Juniors le ganó 2-1 al equipo de Rosario Central, el equipo de Diego Martínez, que bueno, va escalando la punta. Estamos viendo el gran gol de Cristian Lema para abrir el marcador del Xeneize. Brian Aguirre para ir al descanso con Boca ganando 2-0. Nada que hacer ahí para el arquero central. El rebote queda solo el jugador de Boca para definir el segundo palo. Y llegaría el descuento de Hamilton Campas. Un golazo. Preocupación en Boca porque salió lesionado Chiquito Romero. Un golpe muy fuerte en el hombro. Pero bueno, Boca que va a buscar ahora acomodarse en la punta, está a 6 puntos del equipo de Vélez, del puntero. Tiene partido, está al 100 en carrera en la Copa Argentina. Así que bueno, el gran objetivo de Boca Junior es o salir campeón o clasificar como sea a la próxima Copa Libertadores. Alguien que la está pasando muy mal y que parece que los jugadores son alérgicos al gol. Hay que darle Exalergin. Sí, sí, la verdad es que les agarró el viento sonda, pero el viento sonda de no llegar al arco. Porque en el o sea, día de ayer... pero no definen. No definen, no definen. Tienen menos definición que babosa cuadripléjica. No, tiene menos definición que un televisor a tubo. Totalmente. Pero bueno, es el equipo de River Plate que en el día domingo empató 0-0 en un partido muy aburrido en el Estadio Libertadores de América frente a este Independiente que terminó jugando el partido. River Qué Plate falta con esa, 11 jugadores. Sí, ahí estamos viendo de Silva la plancha sobre Paulo Díaz. Bueno, la expulsión temprana. Y Borja, que no pudo invocar, Colillo totalmente desaparecido. Muy flojo el partido de Claudio Echeverri. Lanzini, como siempre, en un cumple. River, que la novedad de River era que estrenaba la camiseta nueva, la camiseta inspirada en los campeones del 86. Pero bueno, Gallardo muy preocupado, con una cara que en la transmisión se lo veía bastante preocupado. Y este Gallardo que va a tener más trabajo que el kinesiólogo de los Transformers, ¿eh? Así que... Sí.
muy de madera el equipo de River Plate, pero bueno, vamos a ver porque todavía sigue en carrera en la Copa Libertadores. Así es. El verdinegro. ¿Qué pasó con el verdinegro? Y el verdinegro jugó un partido clave el día sábado en Tucumán frente a su tocayo, San Martín de Tucumán. Y no vamos a ir a la Ciudadela porque lo que era el partido de la fecha, el partido del campeonato, porque se enfrentaba el segundo con el primero. De San Martín estás hablando, ¿no? De los San Martín. Bueno, el verdinegro cayó 1-0 en un partido que fue polémico por un penal que no le cobran al equipo verdinegro, pero muy peleado. ¿Vos decís que hay tongo? ¿Vos decís que hay tongo ahí? Y es, en la Primera Nacional hay una rosquita así. Hay una rosquita. Como que no quiero meter en la pata, no me hagas hablar, pero hay como una vuelta ahí que siempre le encuentran a los partidos. Bueno, lamentablemente el equipo verdinegro queda en segundo lugar ya con este resultado. San Martín de Tucumán ya se empezó a cortar en la primera posición y bueno, habrá que ver cómo el equipo brasileño se puede llegar a recuperar y para por lo menos meterse al reducido por un ascenso a la Primera Nacional. Bueno, el que se metió con todo sí, Colapinto, ¿no? Colapinto porque debutó Franco Colapinto en la Fórmula 1. Arrancó en el puesto 18 y terminó en el puesto 12. Completó todas las vueltas. Muy bien. Gran performance del argentino, que desde el año 2001 no competía un argentino en la máxima categoría del automovilismo. Exactamente. Una Fontana locura. ¿Fue el último, no? ¿Fontana? Sí, Fontana. Es producto del menemismo. Sí, bueno, ahora, esta locura se desató en Monza. Una bocha de gente, una banda de argentinos. Y lo más insólito y lo más increíble es lo que vamos a escuchar ahora. En los boxers, ahí donde estaba Colapinto, se reunió una gran cantidad de hinchas argentinos y hicieron esto, mirá. A ver, vamos a ver, diré. Bueno, seguimos. Ahora sí, vamos a hablar de lo que sucedía, ya que lo estábamos mirando en imágenes. Pará, ahí está. Ahí viene. Échale saliva. Claro, muchachos, F1, se le chiripiteó la chiripiteadora de baja. Vamos, dile, a ver. Ah, ¿no lo tenés? No lo tiene, che. No lo tiene. Se lo perdió. Listo, se le reinició el Windows. Se le quedó en la nube de WeTransfer. ¡Oso, me dice! Échale bueno, saliva. Cantaron, bueno, muchachos. Una locura lo que está generando Franco Colapinto en la Fórmula 1. Esperemos que le vaya muy bien. ¿Sabes cuánto está cobrando? ¿Cuánto? 1 millón por temporada. Es lo que ha firmado Franco Colapinto. ¡Pesos! ¡Dólares! ¡Dólares! ¿Y sabes qué? Es el salario mínimo. ¡Ah, o sea, tranqui! Si vos te pones a pensar lo que cobra Leclerc, lo que cobra Hamilton... Y bueno, pero esperemos que le vaya bien y lógicamente representando a la Argentina de la mejor manera. Hablando de representar a la Argentina, lo que estuvimos viendo era el desembarco, porque hoy se fueron los chicos de la Sub-19 que van rumbo a Novara, rumbo al Mundial. Salieron, ahí lo estamos viendo, hoy a las 7 de la mañana, 7 y media, 8, se subieron a la combi que los va a transportar hasta Mendoza. Ahí estamos viendo el técnico Juan Manuel Garcés con los chicos subiéndose a la combi que lo va a trasladar a Mendoza. En Mendoza se van a juntar con los jugadores mendocinos, entre ellos el Pitita Marzonetto, los señores, y de Mendoza van a ir rumbo a Italia. Van a debutar la Argentina en los World Street Games. El día domingo 2 de la tarde lo van a poder disfrutar también de manera online por la página de World Skate. Cualquier cosa, me escriben, yo les paso el link, cero drama. Muy bien. 2 de la tarde, el día domingo, la Argentina va a enfrentar a Chile en el clásico trasandino. 2 de la tarde, el debut de la Argentina Sub-19 y va en busca de defender el título. El título conseguido en el año 2022 en San Juan. Muy bien. Bueno, yo te quiero hacer una pregunta, David. Se viene el último tema, ¿no? Sí. ¡Ay, qué miedo que me da esto, chicos! ¡Qué miedo que me da esto, David! Porque yo sé que hay gente que tiene mucha fuerza en algunas partes de su cuerpo, sí, pero esto nunca lo creí. Sí, bueno, vamos a hablar del Jesús de Lituania. Jesús de Lituania. Que se llama Steven Hudson. Steven Hudson. Más conocido como la bolsa de escrotar de hierro. Los testículos, sí, de hierro. Testículos de hierro. No. No. Es una persona, es un influencer de Lituania, sí, lógicamente. ¡No! ¡No! Pero, a ver, no es que el chabón se golpea y le duele. Está todo entrenado. Porque se llama Iron Crunch. Es una técnica que proviene del Kung Fu,
que lleva sus entrenamientos, que lleva sus años, son muy pocos los que practican esta disciplina. Mira, no, es el levantamiento de pesas. No, me estás volviendo loco, pará. No. Sacale el graf, mirá. Sacale el graf. A ver. Mirá, ahí lleva. No. Ahí tiene un martillo. El martillo de Thor. Sí, mirá. Le queda bien el vestido al vago, te digo. Pará. No, chicos. No, mirá los ladrillos. Bueno, siempre dice que esto hay que realizarlo con la supervisión de un profesor, de alguien que esté entrenando la técnica. Lo que dice que... colita de pelo. Sí, no, no. Me vuelvo loco. Pero pará. Es un montón, chicos, esto. Pero ahora verá cómo hace la... Levanta, verá cómo levanta el peso con el... Ajá. Lo que en algunos momentos me hace acordar a mí con mis hijos. Ah, bien. ¿Viste cuando estamos mucho tiempo juntos empieza así? Sí. Yo no sé si podría levantar eso por un camión, te lo levanto enseguida, bueno, te digo. Lo pueden buscar. A ver, hay uno con audio, me dicen. Sí, ese es para el final. Para el final. Pero te voy a contar, por ejemplo, mira, es lo que dice Steve Knows, Steve Jobs. Sí. Bueno, pero Steve Knows es el canal de YouTube y lo pueden encontrar en Instagram también. Bien. Mientras podemos ir viendo el link que les dejé. Que es posta, esto existe. A Él ver. Dice que puede resultar con lesiones de por vida si claro. no realiza el entrenamiento adecuado y la preparación. Ahora, su parte positiva sí. es que este, por ejemplo, a la hora de eyacular, dura más. Evita Ajá. la eyaculación precoz, hacer este tipo de entrenamiento del Kung Fu. Mira vos. Y también el muñeco se mantiene erecto. Bastante tiempo. Técnicamente, lo definiste de una manera sí, técnica, sí, profesional. Muñeco Gallardo. Ajá. Bueno, bien. Recordemos, esta disciplina es parte del Kung Fu. Es parte del Kung Fu. Es parte del Kung Fu. Hay videos del Kung Fu donde le pegan patadas ahí abajo. Ajá. Bueno, lógicamente, que este señor, el Jesús de Lituania, claro. lo lleva a otro nivel. A otro level. Pero bueno, lógicamente. Ahí está, mira, ahí está el Instagram. Mostrame la cuenta, porque después dicen que Gramajo esto lo arma con los amigos. 31.000 seguidores. Stephen Houghton, ahí lo tenés. Prolijo. Seth Nuts. Mirá. Bueno, ahí tenés. ¿Te parece que...? Ay, me ha agarrado así como un... Sí, tengo un dolor de... Me agarró a mí como cosquilla ahí en la canastita, pero ¿te parece que vamos a ver el compilado? Lo vamos a ir adaptando, nos vamos viendo el compilado. ¿Qué tema? Es un dolor de huevo este sí, tema. ¡No! Me vuelvo loco, pero... Cartelería Chacón. Con Chacón tu negocio se ve bien. Ramón Franco 390, Santa Lucía. Sol Nails, expertas en uñas, esculpidas, esmaltados, capping, cursos iniciales. Contactate en Sol Nails San Juan. Celi, servicio de lunch, alquiler de mobiliario y vajilla para eventos. Contactate al 264-506-8858. Máximo Churro, los mejores churros de San Juan. Todos los días, encontralos en calle Mendoza, esquina República del Líbano.